Flaco. Flaco, no cae la boca. ¡Ey, ya, ey! ¡Ey, ojalá me van a pelar la boca, ¡Ey, mi gente! Vamos de tico para la casa del Pajuán. ¡Ey, Flaco! ¡Ven acá, Flaco! ¡Ay, yo quiero manejar moto! ¡Me enséñame! ¿Tú crees que tú me vas a traer mi moto? ¿No ves cómo la personalicé? ¡Está bacana, pero enséñame a manejar moto! ¿Tú quieres aprender a manejar moto? ¡Quiero aprender! ¡Vamos para la casa del Pajuán! ¡Vamos! ¡Óntate, mami! ¡Ay, prepárate! ¡No te tienes cuenta! Pero ¿cómo le vas a meter un segundo esa vaina? ¿Qué te dio así? Espérate. No me lo grite, ¿Qué va? ¿Qué te dio? No lo regañes. No compren esa moto, pa.
Ah, ahí, ahí como la bolsa. Ahí, vengo. ¿Sabes que nosotros compramos la cintita de esta vaina? Cambié la moto Boxer por una burra. ¡Estoy loco! Bueno, mi gente, ¡epa! Mi gente, como ustedes pueden ver, ya nosotros compramos nuestra finquita y compramos un burrito porque es muy útil para lo que estamos haciendo. Yo voy a llevar, dizque, una vaina de leche ya para un suero en la finca y le voy a decir al paguate que me preste la moto. Lo que él no sabe es que, mire, vamos a cambiar de la moto por la burra. Arro. Pero que esta es la borra gasolina. Ah, ¿qué estás agradecido? Dale. Jaco. Venga. El aventurero. Venga, guate. La señora que metimos a trabajar ya que si ya llevaste la vaina para el suero. La vaina para el suero. Para hacer queso, yo no sé qué es lo que es. Ey, ponte pila. Mira, la tinita que te di, la blanca. Ajá. Ahí va la pachuero para que saques el queso. La que yo. Ay, en la finca, ya en la finca, hombre. No, yo no sé qué te hizo esa tina. Ojo, la blanquita que te di hace como una hora. Ajá. La del suero. Para llevar el suero. Ah, por allá está, allá afuera. ¿A dónde la dejaste? Allá afuera. Aparte la llave, está ahí en un motivo. Sí, coge, te voy a apretar. Dale. ¿Dónde está? Ahora, claro, espérame aquí, ven, este palo. Ya está, lo lleva el suero. Ey, la idea ahora es sacar unos 15 kilos de queso y unas 3 finitas de leche. Ah, ya la finita. Es el cuajo. Vale, ya vengo. Vale, espérame aquí, un chorro. Ah, bueno, ve. ¿Y la moto tuya dónde la dejaste? Ah, no, que la moto mía para meterla para allá está jodón. No compres esa moto. Ella es grande y bonita, pero te dije, no compres esa moto, pa. Ah, ahí como la bolsa. Ay, te le doy la llave al burro. No, vamos a llave al burro. Agarra la llave al burro allá abajo, Dale ahí. No, te va para que prenda. Cógele la llave al burro, mira, Tú supieras lo que yo hice. ¿Tú sabes que nosotros compramos la finquita de esta vaina? Cambié la moto Boxer por una burra. ¡Estoy de loco! ¡Burra! ¡Ay! Más útil en la finca, más útil. ¡No, que más útil ni que nada! ¡Para dedicar los baños! ¿Por qué no la cambiaste por la tuya? No, porque llevar. No, yo, ¿qué? ¡Baño! ¡No agarraste por los pelos! ¡Vete! ¡Viejo! Por burra, me dijo burra cambiar, yo se la cambié de una. ¡Te engañó el indio! ¡No! Yo la engañé porque la moto se atoró allá en la mitad, que no atoró. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Llegando a la fiesta, ¡ey! ¡Pule cozón! Y te dejaste engañar de un indio. Ponme cuidado. ¡Ey! ¿Cómo se te ocurre que ese burro va a valer lo que vale mi moto? Ese burro no vale 6 millones de pesos. ¡Tú eres!
loco. Ni un millón de pesos vale. Vamos para adentro, vamos a meterla. Vale lo mismo, pero tú dices una cosa. Yo no se vaya donde el indio ese. Vaya donde el indio ese. No. Toma tu burro. Porque yo ya yo cambié la moto. Esa moto viene ya más allá de su bomba. Ya, ¿qué va? ¿Qué va? Yo Jairo otra vez devolverse para allá otra vez. No, yo no sé. El indio se vaya a la finca y se va dejando. Vamos, vamos. Llévese tu animal de aquí. Llévese tu animal. No, no, yo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. A pintar el pelo a ver, sí, vamos a pintar. Ustedes que están locos, ¿qué? Ey, ¿por qué? Si yo a ver todos los randes hace como tres días. ¿Qué acordaron ustedes con esta gente? ¡Déjalo, déjalo, déjalo, la puya! ¡Pasa, pasa! ¡Venga, qué! ¡Ey, pégate, pégate! ¡Ey, 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 pégate! Él está lejos, vale. Ah, pero entonces, pues, ¿quién es remando? Disculpa, disculpa la demora, mi hermano. El pello, papi. El pello, papi. ¿Qué es la guada, maestra? ¿Cuál es la guada? ¿Qué es lo que traen ustedes por ahí? Se pintar el pelo. A ver, tojarado. A ver, tojarado con blondos de amarillo. A pintar el pelo, a ver. ¿Por qué? Si yo a ver todos los randes hace como tres días. Verdad. Y ahora está la lógica, entonces. Ah, pero ve acá y... ¿Por qué no se lo pinta al paguate? ¡No, ¿qué? Ese tipo se echa todos los días pintura negra. Todos los días se pinta los pelos negros. ¿Quién se lo pinta? ¡Me dejaron botar por allá en San Bombay! ¡Yo no conozco esta mierda! ¡Eso lo paguate ya! ¡Cálmate! ¡Se va repudiando! ¡Cálmate ya! Pero ¿qué a lo que vinimos. Vamos, apaguate, pues. Siempre está carrado ya. No saludaste al pello, vale. ¿Y la gorrita qué? Vamos a decir que no hay un solo vaso que comemos por uno.
Ya. Pero nomás hay un solo vaso. Necesita la vas a botar, flaco. Necesita la vas a botar, flaco. ¡Era! ¿Qué estás nervioso? Estás nervioso, pero te viste el pajuate. Ey, Beto, ya me tomé medio vaso del pajuate. Ni un vaso. Toma primero tú, nomás hay un solo vaso. Agua, toma rápido que está haciendo calor. Paguate, te va a tocar regalar unos vasos a Beto, que no tiene ni un vaso ni bebé. Así mismo están bien bebiendo. Ey, agua. Beto, te pida, Paguate, que te den agua. Agua, te la laíste. Pero ponte pila. No sé. Oye. ¡Bebe! ¡Rápido! ¡Oye, ¡Qué! Mira lo que trae, Beto. ¡Manda huevo! ¡Ahí mea, Beto! ¡Ahí mea! ¡Beto, va a llevar toda la gaseosa y toda la agua! ¡Ahí te la va a llevar todo! ¡Oye, se durmió, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira, Rob! ¡Huevito! ¡Prepárenlo! ¡Prepárenlo! ¿Tú sabes que eres delicado con ese pelo malo que tienes? Le va a quedar como a Juan Pedro. Bueno, mi gente, el Beto Jaraba se la va a hacer buena el pajuate. Píllalo, píllalo. El pajuate, que ahí te huele feo. Uy, hizo pico. Ya, bien, me mira ese pelito blanco. Rinde. Dale, Blanco, dale, mete en la mano. Eso pica. Ay, te da la frente ni un coco pelado. Ey, Beto. Beto, como se llega a levantar ese señor. Ya, no, hombre, le da la mamadera de gallo. Me pica la cabeza, la vaina que es como una goma fea rara ahí. Esta vaina ya de coma, a feo ya deja diablo, mano. ¡Pero! Oh.
donde cogieron. ¿Qué me dio esa vaina en la cabeza? Mírame. ¿Qué tienes ahí? ¿Quién te hizo esa vaina? Yo te he dicho, ¡Ay, esto te que me quiero! Por hacer la cara mía en el pecho de Pajuar. Dependiendo, si son por ejemplo 15 centímetros, ya serían. No, no, a mí no me hagan de centímetros. ¿Cuánto? 450. 400. La con la que es más cortica. Vamos a hacer una vaina. Tienes
déjame esa vaina en 300 barras. Mi papá es que estamos duros, pero claro, más pequeño. Yo tengo una plática ahí, ¿verdad? Te lo realizo más pequeño. Pero una vaina bien bacana, mi cara. Sí, queda bien profesional. No, por lo menos. A mí no me meten ese problema. Bueno, yo enfrento el problema, eso va. Dale. Ey, eso es un sequito, eso va a estar para toda la vida. Meyu, papi, estamos en el cuerpo. Esa bromita no la hicieron. Ey, viste, flaco, viste. Yo le voy a pagar, así que, chito, venga. Ey, aquí hay que dormir, ¿cómo hacemos para dormir? Vamos, lo que sea hacemos. Al frente tenemos un poquito naranja. Tenemos un poquito naranja, está un poquito de la tierra. Espérate eso. No, ¿cuánto vale? Dale, lo ahí, flaco, le vas a hacer una broma bien pesada. Imagínate, papá, cómo se despierte y ve esta bella carita en su pecho. ¡Inda! Vean, mi gente, con todos los protocolos de seguridad, vean. Flaco, ¿y será que me echo para atrás? ¿Eh? ¿Está cagado? ¿Está cagado? Dale. Esto se va de verdad, bien las agujas originales. Cállese la boca, usted, hombre. Bueno, mi gente, ahí están empezando a echarle el gel para iniciar el proceso del tatuaje. Como pueden ver, ahí ponen mi hermosa cara, digo, mi horrible cara, como sea, mi gente. Lo que sí sabemos es que esto se va a salir de control. Miren, ya ahí está casi el tatuaje listo para diseñarlo. Ya están alistando la tinta. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a hacer el dibujo, mi gente. Y esperen esto, mi gente, porque de verdad no sabemos cómo reacciona el pajuate al ver que le están dibujando la cara del flaco en el pecho, mi gente. Esto se va a salir de control, de verdad. ¡Ay! Hey, mi gente, de verdad que esto es una locura. Esto es una locura total. Hey, mi gente, esto es una locura 100% real, miren. Esto está quedando hermoso. Bueno, muchachos, ya esa vuelta ya está lista. ¡Flaco! ¡Mira! ¡Mira, ya te has visto eso! ¡Ya estamos bien! ¡Anda! ¡Vuelta! ¡Mira! Me preparan. ¡Anda! ¡Ey, culo de limón que te has metido tú en culo de rollo! ¿Por acaso se puede quitar? Eso es. Eso. Herda. Herda. Por ahí de 5 a 10 años esa tía. ¡Herda! ¿Se puede quitar eso? Ey, ustedes son malos. El suéter, el suéter, el suéter. Dame un
Sí. ¡El suéter! Sí. ¡El suéter! No, no, el suéter. Ponle eso, ponle eso. Ey, es que estaba motilando. Ya, ya, el suéter. Pobre pajuate. Sácale, el suéter está aquí. Veamos con eso lo tiene la valleta. Tiene agüita ahí. Tiene agüita para que se despierte. Estamos ya está que se despierte. Me quita alcohol, con alcohol y un... No, no, agüita para acá. Pero siéntese, venga, siéntese. Dale. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me voy a dormir? ¿Tú qué? ¿Qué pasó? Yo me gusta esto. ¡Ey! ¡Esto es todo! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El blanco? ¿Cuándo te veo? Velo, ¿eh? Velo, está volviendo. ¿El blanco? ¡Blanco! 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 ¿Qué pasó? ¿Tú cuándo estás aquí? Está registrada, ¿cómo? Devuélvase. Que ahora la moto y que sale que robar. Tú no has hecho nada, eso son unos dulces. Que Epa, mi gente, hoy nos venimos con una tremenda broma, ni más ni menos que aquí en medio. ¡Al pajuate, papi! Ey, mi gente, nos dirigimos hacia La Guajira, Villanueva, ¿dónde son quién? Nosotros, los medios. Los gemelos. Ey, el pajuate está allá en la casa. Yo le dije, como estamos en Semana Santa, vamos a llevarle unos dulcecitos a la mamá de los medios. Pero miren los dulcecitos, mi gente. Pura plata ilegal. Así que vamos a ver la razón apenas me lo agarren ese tipo en plena vía con esta vaina. ¿Qué dice mi gente? ¿Ah? Buena broma. Vamos para el video. Abríguese. Dame favor, la moto, dame favor. Hace que yo soy un poco tomate. ¿Para dónde va? Mi comandante. Soy un poco tomatón y voy para La Guajira. Dame favor, abríguese la moto ya. Voy a para La Guajira. Va para La Guajira, ¿de dónde viene? Ah, yo vengo de aquí de Becerril Cesar. Ah, usted de acá naciente de aquí de Becerril Cesar. Sí, señor. Yo soy de aquí de Becerril Cesar. Estoy como nervioso porque me deja la... ¿Y por qué está nervioso? No, pero me deja la gente que voy para Guajira. No. Yo soy el pajuate, yo hago video. Ah, sí. A mí me importa eso, yo soy la ley, yo soy el que mando acá. Así que me hace el favor, más respeto. No, pero tampoco me salga con grosería, que yo no le estoy saliendo con grosería. No, yo le estoy diciendo lo que yo soy. Yo soy un
creador de contenido, yo soy influencer. Bueno, ¿cómo así? Esta moto me parece que no está registrada. ¿No está registrada? ¿Cómo? No, señor. Oye. La policía no aparece registrada en el RUN ni nada de eso. ¿Qué está pasando acá? Señor agente, yo esa moto la compré aquí en un confeccionario de moto. ¿En qué confeccionario? Aquí en Becerril, César. Bueno, le voy a decir de una vez, esta moto me aparece robada. Necesito que me explique eso o si no va enganado. Espere un momentico y hago una llamada. Sí tengo derecho a una llamada. Hágale, con todo el gusto que quiera. Bueno. Sí. Sí. ¡Ey, flaco! ¡Devuélvase, manito! ¡Devuélvase! Que ahora la moto y que sale que era, manito, sale que era la moto. El señor comandante de la policía dice que esta moto es robada. Es robada. Me dice que es robada la moto. Sí. ¡Muévela! ¡Qué problema! Ya vienen los muchachos, señor. Correcto, espéralo acá porque usted no se puede ir. Aquí esta moto me aparece. No, pero si yo la compré, yo esa moto la saqué. La ley dice la verdad y así es. Esta moto me aparece como robada, no está ni en el. No, señor, ahí sí meto la mano yo porque esa moto se la regalamos nosotros de la punta de video de punta de trabajo, porque hermano. Aquí en la policía no me sale registrada. Acabé de mirar, me dijeron mis asistentes que no aparece ni nada. ¿Qué está pasando? En el tránsito, no aparece en el tránsito. Mira, nada, así eso, pasó con la mía en Valledupar. De pronto fue un error de agencia. Un error. Bueno, yo veo 50 posibilidades de arreglar este problema, no sé, pero comandante, se va a poner en eso, ¿ah? De aquí, de una vez les digo. Nosotros venimos a la Guajira y vamos tarde, el tiempo. Bueno, vamos contando 50, 60, hay 50 posibilidades, no sé. Ey, vamos a 50 porque vamos a se queda acá. Ya, tome, y eso es ilegal, usted sabe que eso es así, yo. Es legal, yo. Y de verdad que de pronto fue un error, así me pasó a mí. Disculpe, disculpe. Tengan cuidado con eso. No, tranquilo. Vaya, otro compañero más arriba está más allá arriba, yo. Dale, disculpe. Bueno, ya. Ahí viejo, pendiente con esa moto. Sí, ya sí. Antes de irte, qué pena, ahí, espérate. No, pero si ya arreglaron de 50 mil maneras. ¿Esto qué es? Esos son unos dulces que me llevo, vea, para la mamá de los pelados. Cálmese, hágame el favor. Vea, él me dio la bolsa. Suélteme esa bolsa, hágame el favor, suélteme esa bolsa. Ah, bueno, ya. Coño, otra vez, tiene que otra vez mirar. Deja el irrespeto. Vamos adelante, hágame el favor, arrodíllese, no, usted queda capturado por todo esta parte. ¿Esto de quién es? Espérese, que yo no he hecho nada. ¿Por qué? Yo no he hecho nada, eso es todo un mundo dulce. ¿Qué le llevamos a El blanco. Vamos a recoger a un muchacho, el señor, capturado por porte ilegal. ¡Ey, aguante! Tenga cuidado, porque mire lo que le está pasando. Yo me voy a regresar. Prestando de 1 millón a 2 millones, como la viste ahí. Toque esta vaina, compa, ya me tienen azarado. ¿A ti te importa eso? ¿El que paga eres tú o pago yo? No, préstame ese millón a mí, vamos bien ahí, tú sabes que yo soy serio. Hey, hola,
¿qué tal mi gente? Hoy le vamos a hacer una nueva broma al Paguate. Buena broma, Rodo. Paguate llamó un pago y que para prestar 1 millón de pesos. Pero lo que no se espera es que... Ey, que es un picazo, vamos a decir que es un pícaro. Vamos a ver la reacción del Paguate. Oye, hermano, yo si no presto plata. ¡Vamos, vamos! Ey, medio, vayan a bañarse rápido. Vamos a hacer lo que vamos a hacer tan es allá adentro. Ya, hombre, cheto, ya quiero relajado. ¿Y tú ni que vas a hacer un mandamueve, verdad? Hombre, no es que estoy esperando por acá un cobra diario. No, ¿cuál cobra diario? Ni que nada. Yo por eso no me baño ni nada, porque te mama mucho gallo para grabar. Sí. Oye, es que me voy ya y no... Yo necesito plata. De la que te cae. ¿Y la plata que te damos, qué le haces? ¿Cuánto para que te sube? ¿Y eso te interesa a ti cuánto tengo? ¿Y este más encascado qué, vale? ¿Es peligroso? Otro, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Venga, primo. Sí. ¿Es donde vive el señor Antonio Joaquín de Moya? Sí, soy yo. Bueno, recibí una llamada de usted que necesita 1 millón de pesos. Sí, claro, claro, claro. Claro, 1 millón de pesos. Bueno, pues. Mira, ve. Terminé aquí mi llave, mira, ve. Ey, me caen bien, bacano. Te puedo costar de 1 millón o 2 millones. Como la viste ahí. Compa, yo le voy a decir una vaina a usted. Usted es paviario de aquí, debe ser el verdad. Claro, claro. Bueno, yo le voy a decir una vaina a usted que le quede bien clara. Tenga, ve, vea, ve bien qué es lo que va a hacer usted o yo con esa plata. ¿A quién le va a prestar? ¿Por qué me dice eso, hermano? Te la dejo ahí, hijo de Diomedes. Flaco, 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 despégala. Despégala, hijo. Si vas a venir a echarme a perder los negocios, despégala. Hoy llamo a vos. ¡Sorry! Pero, ¡venga acá, a ver, te mando acá, mejor! Me deja estar llamando mi mamá. Entonces, ¿para qué? La colonia, ya sabroso. Ponme esa vaina, ponme esa colonia, pónmela. Compa. Lo que yo le quiero decir es esto, mire, mire, espérense, espérense. Ey, ustedes, no es que se iban a bañar y no una cepilla, vamos a grabar. ¿Qué pasó? Que vimos una bulla allá. Lo que pasa es que... ¿Qué es este tipo que está aquí echándome a perder los negocios? Mira lo que yo le voy a decir. Vea, vea, ¿quién le va a prestar esa plata? Vea, yo hoy me estoy levantando desde las 7 de la mañana con un poco de pago diario aquí. Toque, toque, toque esta vaina, compa, ya me tienen es azarado. ¿A ti te importa eso? ¿El que paga eres tú o pago yo? No, pero me tienen azarado porque me levantan todos los pagos. ¿Tú no te importa yo vivo aquí al lado? ¿Usted tiene su casa? Yo soy familia de él. ¿Esta casa es mía? ¿Quién dijo, mía? Yo mi casa, yo mi casa hago lo que a mí me haga. Me dan 400 mil hoy. Yo para ese negocio necesito gente responsable, hermano. Ey, Rojo, ¿qué vienes a hablar tú? ¿Qué vienes a hablar tú? 400. Y no me dijiste que te lo pagara en el otro mes. Ahí, préstale el millón para que me pague los 400 mil. Ahí tiene un televisor que sacó fiado y no ha dado ni una cota. Yo creo que vienen a quitarse. Medio, cállate la boca, cállate la boca. Déjame meterte allá lo de tu mujer allá. Ah, pero que señor Antonio, diga. Debido a esta circunstancia, necesito 2 fiadores para poderle prestar la plata. Bueno, no es fiador, no, porque a mí no me van a meter en esa vaina. Oiga, yo soy hijo de él. Pero aquí en el barrio tiene mala reputación. Que picarazo. Compa, ¿sabe cuántos pagodiarios han venido hoy? Este pero ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¡Hombre, cállense la boca! No, ustedes son 9. Lárguense, despeguen. ¿De qué? Despeguenla, despeguenla. No, ¿sabe qué? Como yo vivo aquí al ladito. La gente ve que confunde. Ey, Jairo, van allá a cobrar. El Paguate, vive acá. Ey, se lo voy a decir a Lucario. Pero ¿qué le va a decir? Es por eso que usted molesta mucho. Usted es responsable. Mi jefe es bravo, hermano. No, no, tiene mala reputación aquí. Yo me responsable. Mi jefe es bravo. Yo mejor yo. Mira, mira. Mira, veré otra vez haciendo tarjeta nueva. Tú sabes, tú sabes a Pedritico, el del San José. Sí, tú sabes que también tiene un cobro, ¿verdad? Yo lo conozco. Compa, espérate, que ha venido hasta buscar problemas. Aquí atrás está el patrón. No, pregúntale. Hermano, yo así no le puedo prestar no plata. No le vayan a prestar plata porque la va a perder. Pícaro. Aquí la traía, un pícaro. Este tipo es un pícaro. Ay, pícaro. Tiene mala reputación en el barrio. No le preste plata porque este es un pícarazo. Y va a perder su plata, amigo. No me sirve, señor Antonio. Espérate. Yo solamente te digo eso. Si por mí es, préstale la plata. ¿Por qué? Claro. Porque el que no la voy a pagar soy yo. El que te la va a quedar debiendo es él, no yo. Es que bajo esta circunstancia yo necesito 2 fiadores. Bueno, ¿qué se presta? Bueno. No, yo no voy a prestar. Espérate. ¿Cuántos fiadores necesitas? 2. Aquí hay 3, ¿ve? Yo no sé. Ve, yo no me voy a prestar. Pues no, señor, no. Señor Antonio, discúlpeme. Pero... Yo no puedo prestar plata así porque no voy a pagar plata por me él. Llama a mí. Compa, hace una semana. Toma, que, a ver, acá, espérate, espérate, que estamos hablando de suelo. Hace una semana que no me dejan dormir. A mí me gusta levantarme sabroso, compa, mire. 12 del mediodía, relajado. Opa, ah, no, compa, compa, una semana levantándome a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Los pagodiarios. ¡Por tu mujer! ¡Tocando esta puerta!
Ya me tienen aburrido. Ya me tienen aburrido. Pero es mi casa no es la tuya. Me estorba, me estorba. Es que es mi casa, no es la tuya. Me estorba. Vaya a prestar plata. Bueno, bueno. Y es un picarazo. Bueno, préstele, préstele. No, no. Préstele si quiere, préstele, préstele. Para que se meta en problemas soy yo, compadre. Bueno, préstele si usted quiere. No, no. Tengo que pedir refuerzo. Yo no estoy aquí. Ven acá, vamos a hacer una vaina. Ven acá, vamos a hacer una vaina los dos. Ven acá, ven acá. Apártame ese millón a mí, vamos bien ahí, tú sabes que yo soy serio. Ah, bueno, eso. Bueno, dale, pasa por un milloncito, no es nada. Ya, espérate un momentico ahí. Lo voy a compartir con los pelados para pagarlo. Va a pagar. ¿Qué referencia tuya un momentico? Claro. ¿Sabes cómo es? Al 20%. ¿Cómo te llamas? Yo Machado. O sea que, si era gente, la madre que me no, tenía, que quería que te lo prestara a no, ti. Tú me hubieras dicho que los iba a prestar no, tú. No, yo me hubiera quedado compa, quieto, yo pero soy el serio. Hombre viene a Rodolfo, Rodolfo, yo le, mira, yo le debí de prestar a Rodolfo. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a terminar la vaina de la casa. Padre, yo, le probamos el crédito yo. Oh, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La plata que nosotros te damos. Sí, vamos a ¡ey, no me la gasté! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te la vas a gastar? ¿Qué te la vas a gastar? Ajá, o sea, pues, o sea te que... baja la tarjetita ya de la plata que está prestada. ¿Entiendes? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1,000,000, hermano. Ya bueno, sabes. Esto, mire, ve, yo soy serio. Mira, yo hace como un mes a él le debía 1,500,000. Y se lo pagué 15 días antes. ¿Es mentira o es verdad? Verdad. Bueno, aquí lo importante es que está la plata. Mira, estás hablando conmigo con el flaco. Espérate. 200. Ya sabes que es al 20%. Uh-huh. 200 al 20%. Ah, bueno, dale, mi hermano. Dale, eso va. 200 al 20%. Me sirve ahorita. Yo que andaba montado ahí. Ey, y la majito. Gracias porque la lea estaba que me dejaba. Gracias por con gente responsable si hago trato. Y yo que me iba a botar la casa porque te llevo la rienda. Viste lo que tú ocasionas. O sea que la plata fue para ti, no para mí. Yo llamo al ¡Dori! ¡No cargo! ¿Por qué vas a llamar a mi mamá? ¿Por qué le vas a llamar? ¡Porque sí! No, ¡hombre! ¡Porque sí! ¿Qué vas a hacer? Ni o sea que se repartieron la plata entre ustedes. Yo aunque llamé el pago diario. Pero paga, no seas pícaro, paga. Tú eres muy pícaro, tú eres muy pícaro. Lleva, ese poco pago diario que llega ahí. A mí tenía un pícaro. ¿Qué pícaro, hombre? Hablamos. ¿Qué? Hablamos. Nosotros vamos. ¡Eso! ¡Despéguenle cosas de aquí! ¡Despéguenle! ¡Un picarazo! ¡Nosotros nos vamos! ¡Picarazo ese! ¿Tú eres un pícaro? ¡Ustedes sí! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Este es una broma! Miren, el paguate prestó 1,000,000 de pesos el pago diario. Esta plata. No sé si usted se la va a prestar. No, en serio, hermano. Que no se asara. Yo con la platica y ustedes repartieron. ¡Vamos, relájate!